Mayo, el mes de la madre, y como municipio no quisimos estar ausente de tan importante fecha. Es así como se planificó una rica once y se contrató música de calidad especialmente para ellas. La cita en el gimnasio olímpico, todas juntas para celebrar. Maravillosa, maravilloso. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, mi amor, la once, todo. Fabuloso. Fabuloso. Sí, sí, dentro de sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Todo. Llegaron 1500 mujeres de distintas edades que compartieron todo el romanticismo en la voz del cantante popular de la comuna, Joel Jarre, que interpretó los mejores temas de Camilo VI, para luego continuar con un sensible reconocimiento a Ruth Pérez, mamá de Maximiliano, puntaje nacional de la prueba de selección académica, PSU. Nuestro alcalde estuvo acompañado no solo por nuestras mujeres, sino también porque llegaron al evento la senadora Soledad Alvear, los diputados Guillermo Tellier y Pedro Brown, la concejal Francia Palestro y los concejales Carlos González y Rodrigo Barriento. Junto a ellos, una invitada muy especial, la señora Marta Larrachea de Frey. Bueno, un tremendo saludo a todas las madres, que es un trabajo desde que uno tiene un hijo hasta que uno se muere, siempre está preocupada por ello. Las madres, realmente las mujeres chilenas son unas tremendas madres. Y un gran beso, un gran abrazo para todas, mujeres sanmiguelinas de esfuerzo, de trabajo, de lucha, y estamos peleando el 7%. Recorrimos las mesas para registrar y darle a conocer a ustedes la opinión de las damas que este viernes estuvieron de fiesta. Todo ha estado súper lindo, emocionante. Hemos participado en todo lo que hay. ¿En algún club? Sí, del Club de la Alegría de Vivir de San Miguel. Estupenda, muy linda. Un poco desordenada, pero ahora estamos buenas. Sobre todo la música y todo lo que han servido. Súper bien, súper contenta. ¡Viva Palestro! Toda la atención, un poco demorosa, pero bien, todo bonito. No hay problema. Una tarde redondita que finalizó con baile de cumbia, en la inconfundible melodía de la sonora de Tommy Rey, quien con su buena vibra y sus clásicos hizo bailar a las mujeres sanmiguelinas, que por algunas horas salieron de la rutina. Nosotros estamos felices de entregar nuestra música a estas personitas que son tan sacrificadas, porque las mamás son las más sacrificadas del mundo, eso lo sabemos desde niños nosotros, y merecen siempre una alegría, aunque sea una vez al año. Así que le mandamos un saludo también a través de este medio a todas las mamás de San Miguel. Señor alcalde, muchas gracias por habernos traído a esta fiesta y a toda la gente que ha trabajado porque haya salido muy bien el evento. Y solo nos queda decir, feliz día, mamá. Le desea Julio Palestro, alcalde de San Miguel, más que una comuna. Ponte a disfrutar en tu televisor el drama y el amor. Y puedes bailar junto al televisor el ritmo sabrosón. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica.